best hangover that I ever had. It took 6 hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you wanna... Mi nombre es Diego. Este es un Cheirano, es un auto italiano del año 1918, es único en el país. Y bueno, aquí estamos disfrutando de este evento. ¿Cuánto hace que lo tenés, Diego? Hace 8 años más o menos. 8 años, sí. ¿Y desde ese entonces que te venís dedicando a las carreras, competencias o fue paulatino? No, me vengo dedicando de hace mucho tiempo. Y bueno, cuando hay oportunidad para usar este auto, me anoto con este, que es... Contanos un poco lo que es, porque la carrera de regularidad, que parece algo simple, no lo es, porque hay que tener un cálculo terrible, aquí sacando cuentas, me pasé, aminoro, no puedo bajar tanto. Sí, hay que ir, tenés un tiempo impuesto, una velocidad impuesta, esa velocidad te da un tiempo, y ese tiempo es la suma de cada prime. Ese tiempo te tiene que dar exacto en cada prime, ¿no? Entonces vas corrigiendo de acuerdo a si estás venís pasado o venís adelantado. Nosotros somos del Club Amigos de Automóviles Antiguos de Lomas de Zamora, que se fundó en el año 1978. Y bueno, siempre nos dedicamos a coleccionar autos de este tipo y autos enteros, digamos. Estos son autos de carrera. Bien, pero ¿y usted de qué marca es hincha o le da lo mismo? ¿Tiene varios? Tengo de varios, tengo Chevrolet, tengo Ford y tengo Packard y tengo unos cuantos autos ingleses, así que tengo varios autos. En el turismo. Están todos los coches. Claro, en el turismo carretera esto sería impensable, pero hincha de Ford. Hincha de Ford a muerte. Dígame, ¿cuánto hace que usted tiene, por ejemplo, este auto o cuánto hace que se dedica a coleccionar? Este auto me lo regaló mi padre a los 12 años y hace 49 que lo tengo. Descríbame el modelo, el año, este todo. Es un Ford del año 1918, Baquet, que eran los autos originales reformados para correr carreras. ¿Y fierro a la tabla cuánto da este? Este vehículo da 120 kilómetros por hora. 120, pero hay que tenerlo. Se lleva bien.